Buenos días a todos, encantado de volver a estar con vosotros. Soy Xavi Cañellas, soy codirector de Regenera, empresa dedicada a la formación, tanto presencial como online, de la formación en psiconeuroinmunología clínica. Y bien, en este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso a uno de los posts que específicamente escribí para Fisioterapia Online, que tiene como nombre la osteoporosis. Realmente es un déficit de calcio. Mi objetivo básicamente va a ser hacer una pincelada a algunos factores que tienen que ver con la osteoporosis, con la calidad del hueso, con la formación y destrucción del hueso, para poder entender que algo que voy a decir al final de este vídeo, que será que lo importante para entender esta situación de alteración como es la osteoporosis va a depender exclusivamente del entorno del hueso, del entorno que nosotros realmente que nosotros le damos al hueso, y seguro que vamos a entender que la osteoporosis no es un déficit de algún medicamento y como en algunos casos pues se simplifica en exceso. Vamos a ver pues que si vemos este dibujo en forma de broma, vemos que la clave para entender la osteoporosis va a ser que constantemente hay un turnover, hay un ritmo de composición y descomposición del hueso, y que tiene que ver con células llamadas osteoblastos, que son las células que son las que forman hueso, y los osteoclastos, que son las células que destruirían el hueso. Tenemos que entender que el hueso está en constante remodelación, por tanto, constantemente estamos generando formación, destrucción, formación, destrucción, formación, destrucción. Por tanto, hay actividad osteoblástica, actividad osteoclástica, actividad osteoblástica, actividad osteoclástica. Constantemente estamos en funcionamiento, por tanto, constantemente estamos realizando literalmente lo que es una reparación del hueso. La clave que será ver y entender qué factores son los que pueden apretar más los formadores o los osteoblastos, o los factores que pueden apretar más, como el botón del on, ¿no? El botón de actividad de los osteoclastos o de los destructores. Si tenemos un buen equilibrio, tendremos una buena salud del hueso, y como veremos, si realizamos ciertas cosas en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, y que nuestros órganos no acaban de funcionar como toca, veremos que al final habrán muchos factores que van a apretar más el botón de osteoclastos, es decir, de destrucción, 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 destrucción. Por tanto, vamos a ver algunas ideas que os pasaré rápidamente, y empezamos pues por ejemplo con la primera, que es realmente este sistema que algunos de vosotros conoceréis, quizá otros no, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se podría englobar con el concepto de SET. Realmente debemos preguntarnos, ¿tenemos SET normalmente? Porque hay muchísimas personas, pero muchísimas personas, sobre todo en el occidente, que han perdido incluso la sensación de SET. Y la sensación de SET básicamente es una señal neuroendocrina que tiene que ver con ves en la búsqueda de agua con minerales. Bien, cuando el riñón, aquí os he representado a una nefrona, y que tiene sus diferentes partes y una parte importante como es la mácula densa, esta parte de la nefrona lo que va a censar es el nivel de minerales que va a tener nuestra preorina, es decir, que va a ser como un señalizador de si tenemos suficientes minerales o no, e incluso si tenemos suficiente líquido. Por tanto, cuando esta mácula densa percate déficit de minerales, va a aumentar la producción de una hormona que se va a producir en un aparato llamado aparato yuxtaglomerular, y va a hacer la hormona renina. Esta hormona renina, a su vez, va a cambiar ciertos péptidos y va a producir una hormona llamada angiotensina 1, y esta angiotensina 2, a través de una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, se va a formar angiotensina 2, que podríamos decir que es un poco como la protagonista de este sistema. Esta angiotensina 2,
que se produce, repito, porque hemos producido renina, porque hemos percatado que nos faltan minerales y nos falta líquido, esta angiotensina 2 va a señalizar a nuestro cerebro para que vayamos en la búsqueda de agua con minerales. Bien, una vez yo produzco sed, tengo la sensación sed y voy a buscar agua con minerales, bebo y voy a ir disminuyendo la producción de angiotensina 2 y de renina, por tanto el riñón me va a decir, ya está, hay paz, tengo suficientes minerales, tengo suficiente líquido, todo va bien, hasta que vuelva a tener déficit de minerales, déficit de líquido y entonces voy a volver a producir la búsqueda gracias a mi cerebro. Bien, ¿cuál es el problema? El problema realmente es, ¿bebemos agua normalmente? ¿Bebemos agua con minerales? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos y entender que si realmente tenemos sed o no. ¿Por qué? Porque en nuestro hábito de vida pues constantemente estamos tomando pues, si el zumito, que si el cafetito, que si ciertas infusiones, que... pero realmente bebemos la cantidad de agua y minerales que nosotros necesitamos. Vemos que es un factor importante que pueda haber un déficit de este agua y de estos minerales. Curiosamente, cuando nosotros no recuperamos este nivel de minerales y de líquido, ¿qué ocurre? Pues aquí os lo he puesto, que la angiotensina va a activar ciertas enzimas llamadas hialuronidasas y va a inhibir las otras enzimas que son las hialuronsintetasas. ¿Y eso qué significa? Pues fijaros, una hialuronidasa, que es lo que aumenta la angiotensina, ASA normalmente es que destruye, va a destruir el ácido hialurónico. ¿Y esto qué es del ácido hialurónico? Esto es literalmente un glicosaminoglicano, que eso es como una glucoproteína muy importante para el tejido conjuntivo. ¿Y qué es el tejido conjuntivo? Pues podríamos decir que el hueso forma parte de una estructura de tejido conjuntivo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto, Xavi? ¿Me estás queriendo decir que realmente el hueso necesita agua para tener una buena salud? Sí, estamos diciendo que literalmente el hueso necesita estar hidratado. Necesita estar hidratado porque lo que es la sustancia fundamental del hueso, que está formado por estos ácido hialurónico y que formarán proteoglicanos, es decir, otras proteínas, que su función básica va a ser captar agua para tener un buen trofismo, una buena calidad en todo mi hueso. Por tanto, definitivamente, si bebo agua, si tengo suficiente agua y minerales, voy a tener suficiente calidad en mi tejido conjuntivo y en este caso que estamos hablando del hueso. Por tanto, no vamos a tener un hueso deshidratado. Y un hueso deshidratado va a tender más a, evidentemente, la pérdida de calidad y, por tanto, a la osteoporosis. Primer factor, pues, agua. Bebemos suficiente agua, vemos que la sed es un poco más complicada de entender neuroendocrinamente de lo que realmente creíamos y la importancia realmente de tener sed. Bien, ¿qué más? Vemos que cuando nos falta agua y minerales, y por ejemplo por el entorno metabólico que podemos tener, podemos llegar a un proceso y a una situación de acidez metabólica, que seguramente lo conocemos un poco todos, nos suena esto de la acidosis metabólica. Bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando nosotros tenemos ese proceso de acidez metabólica por diferentes factores, y uno puede ser por falta de agua y minerales, vamos a tener que utilizar recursos como pueden ser los tamponadores de acidez. Por ejemplo, el bicarbonato de calcio. ¡Oh, fantástico! El cuerpo va a producir bicarbonato de calcio, entre otros tamponadores. Bien, ¿y de qué está formado el bicarbonato de calcio? De calcio. Va, decidme vosotros un almacén de calcio que conozcáis. Seguro que estáis pensando, el hueso. Por tanto, me estás queriendo decir también que para tamponar la acidez lo que voy a hacer es descalcificar mi hueso para parar esa acidez y por tanto voy a descalcificar el hueso y voy a tender a tener más osteoporosis. Sí, estamos diciendo esto. De hecho, como vemos en este estudio de Nancy Krieger, esto fue en el 2004 que lo publicaron, pues vemos que en un proceso de acidez donde soltamos calcio para tamponar la acidez, vemos que salen factores RANK L, esto es un receptor activador del nuclear factor kappa B,
¿y esto, este nombre tan raro qué es? Es una transcripción, es una proteína que va a transcribir, va a ir al núcleo de la célula para decir a los genes, oye, genes inflamatorios, generar proteínas proinflamatorias porque hay una situación de inflamación. Significa que un proceso de acidez acaba aumentando procesos de inflamación. Por tanto, al final estamos inflamando. Y fíjate qué ocurre aquí, mira, blastos y clastos. ¿Qué induce esta situación inflamatoria? Supresión de los formadores de hueso y estimulación y activación de los destructores del hueso, los clastos. Por tanto, mayor incidencia en la osteoporosis. Bien, ya tenemos dos cosas, ¿eh? Sed, mineralización y procesos de acidez, tamponadores de acidez y factores inflamatorios que se van a ver en este ambiente de acidez. Bien, ¿qué más podemos ver? Pues podemos ver una situación de resistencia a la insulina. Sabéis, mi socio David Vargas, que os ha hecho varios vídeos y en algún vídeo ha explicado de una forma maravillosa qué es la resistencia a la insulina. Nosotros podemos tener una resistencia a la insulina, que eso es fisiología, que podríamos decir que la resistencia a la insulina es nuestra capacidad de distribuir energía a diferentes órganos, pero cuando nos pasamos de rosca y tenemos una resistencia a la insulina patológica, vamos a inducir a lo que es la lipogénesis, es decir, la formación de tejido graso en nuestros órganos viscerales. Bien, es decir, por ejemplo, que se asocia, por ejemplo, con obesidad, con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, etc. ¿Eso qué significa? Que cuando aumentamos tejido adiposo, vemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino. David Vargas ya lo explicó en un vídeo. Esto es un órgano endocrino, y este órgano endocrino, ¿qué va a hacer? Sustancias llamadas adipocitoquinas, es decir, sustancias que pueden generar inflamación, como por ejemplo, fijaros, tumor necrosis factor alfa. ¿Y qué es esto del tumor necrosis factor alfa? Fijémonos qué hace el tumor necrosis factor alfa en la osteoporosis. Esta citoquina, esta sustancia, cuando está aumentada, puede suprimir los formadores del hueso, es decir, puede suprimir los blastos, los osteoblastos, va a bloquear la diferenciación a nuevos osteoblastos y va a generar resistencia a la vitamina D3 en los osteoblastos. Y fijaros que la vitamina D3 es muy importante, de hecho, recomiendan tomar vitamina D3, recomiendan tomar el sol para la salud de mis huesos. Pero fíjate que la propia inflamación, el propio estado inflamatorio, puede aumentar la resistencia a esta vitamina D3 y a inhibirme la formación de hueso. Y por otra banda, ¿qué hace el tumor necrosis factor alfa? Va a inducir la osteoclastogénesis, que es esta palabra tan rara, es la activación constante de los que destruyen el hueso, de los osteoclastos, a través de factores como nucleus factor kappa B, que también es otra de estas transcriptasas que inducen a la inflamación. Por tanto, resumimos, tenemos la sed, los niveles de minerales, tenemos también la situación de acidez y tenemos que la resistencia a la insulina también va a inducir inflamación y que puedo destruir el hueso simplemente por el ambiente metabólico que tengo. Si nos fijamos en este estudio, que es un estudio muy muy reciente, vemos que algo que se asocia mucho con la obesidad, con la resistencia a la insulina, con el síndrome metabólico, es el hígado graso no alcohólico. Y vemos revisiones importantes donde ven que hay una correlación directa entre hígado graso no alcohólico y patología del hueso. De hecho, cuando aquí simplemente lo que está diciendo es que varios estudios, hay varias revisiones y en estos resultados pues va diciendo que sí, 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 que se correlaciona que cuanto mayor hígado graso, más deficiencia mineral ósea va a tener nuestro hueso. Por tanto, más incidencia en la osteoporosis. Bien, perfecto. Ya tenemos una cosa más a añadir en este contexto del hueso. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate, yo os hice un vídeo sobre la microbiota intestinal y voy a hacer varios vídeos más que vamos a hablar de este órgano que decíamos órgano olvidado, la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que residen en nosotros. Y este conjunto de microorganismos, recordad que os expliqué que la gran metrópolis, el gran lugar donde hay más bacterias en nuestro cuerpo es nuestro aparato digestivo. Y
¿Me quieres decir que la microbiota intestinal también tiene que ver con la salud de mis huesos? Fíjate qué bonito este estudio. El título es Microbiota y Skeletal Fitness, conectando bichos con huesos. Parece que sí, un artículo que salió publicado hace un par de años, que la microbiota también va a tener un impacto sobre la salud de mi hueso. Si nos fijamos un poquito más en detalle en este estudio, vamos a ver cómo, entre otras cosas, ¿ves? Entre vitamina D, entre hormonas, entre células del sistema inmunitario, pero que los metabolitos de las bacterias, ¿qué son los metabolitos? Son los productos que van a hacer las bacterias cuando digieran lo que nosotros comemos para ellas, es decir, lo que nosotros comemos va a ser utilizado en parte por ciertas bacterias y van a generar una digestión dando productos llamados metabolitos, metabolitos bacterianos, que pueden tener una implicación, ¿veis?, en equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos. Por tanto, añadimos que la salud de mis bacterias, la salud de mi tracto digestivo a nivel de mi microbiota intestinal, también va a tener que ver con la regulación y el equilibrio de la formación y la destrucción del hueso. Si fijamos un poquito más ahí y más allí, vemos que cuando tenemos una normobiosis o una eubiosis o también llamada una simbiosis, ¿eso qué quiere decir? Equilibrio con nuestras bacterias, tenemos una buena relación con nuestras bacterias y ellas tienen buena relación entre ellas, vamos a hacer que nuestro sistema inmunitario produzca, fíjate, que te lo he enseñado antes, RANKL, ese factor que era inflamatorio, pero un poco de RANKL va a hacer una resorción del hueso para poder reparar el hueso constantemente. Eso es correcto, pero cuando tengo una disbiosis, cuando tengo una situación de desequilibrio bacteriano, puedo aumentar más la actividad inmunitaria, aumentando más los factores de inflamación y generando una excesiva osteoclastogénesis, es decir, activando en exceso el botón de destrucción, 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 destrucción del hueso. Perfecto. Ya tenemos, aparte de lo que hemos hablado, la influencia de la microbiota intestinal. Bien, si incluso damos un paso más allá, vemos que la alimentación también tiene que ver con la salud de mis huesos. Y he querido juntaros lo que es una alimentación para nuestras bacterias, lo que nosotros llamamos prebióticos. Prebióticos, es decir, cuando nosotros comemos fibra, fibra fermentable, hay muchos tipos de fibra y la industria alimentaria siempre nos quiere vender la moto directamente, nos vende productos, esto tiene fibra. ¿Pero qué tipo de fibra? Debemos fijarnos que cuando consumimos fibra fermentable, como por ejemplo puede ser inulina, almidón resistente, pectina, ¿y de eso dónde lo sacamos? ¿De un pan rico en fibra? No. ¿De dónde sacamos este tipo de fibra fermentable? De frutas, de verduras, de tubérculos, es decir, si nuestra alimentación se basa en carbohidratos de calidad, como Carlos Pérez, mi otro socio de Regenera, que explicó en un vídeo fantástico la alimentación más coherente para el ser humano. Si nosotros comemos carbohidratos de calidad en forma de frutas, verduras y tubérculos, aumentamos este tipo de fibra y aumentamos la disponibilidad de minerales para que nuestros huesos puedan tener una muy buena salud. Fantástico, genial. Por tanto, podemos decir que aparte de la sed, la acidez, la resistencia a la insulina, la microbiota intestinal, también la alimentación va a ser clave. ¿Qué otro factor podemos ver? La medicación. La medicación puede afectar a mis huesos. De hecho, uno de los medicamentos más consumidos en el territorio español en 2013, el inhibidor de la bomba de protones, o también llamado omeprazol, fue vendido. Se vendieron 54,4 millones de envases. Es el medicamento más vendido en el territorio español. Y parece que sea un medicamento que, bueno, no hace nada, no produce efectos secundarios. Vemos que es uno de los medicamentos con mayor efectos secundarios. Y además, que si hay estudios que relacionan que tomar prolongadamente durante varios años el omeprazol, o dicho, bien dicho, el medicamento es el inhibidor de la bomba de protones, va a estar asociado a riesgo de fractura y riesgos de osteoporosis. Si vemos aquí cómo acaban generando esta conclusión, es que más consumo de omeprazol,
más incremento de riesgo de fractura y evidentemente más incremento de osteoporosis. Además, tenemos que pensar que uno de los medicamentos que dan para la osteoporosis, que se llaman bisfosfonatos, ¿qué son los bisfosfonatos? Son inhibidores de los destructores del hueso, son inhibidores de los clastos. Bien, los bisfosfonatos parecería que, ostras, pues mira, si tengo un exceso de producción de estimulación de los que me destruyen el hueso, parece que puede ir bien. Pero pensemos bien, ¿realmente si yo inhibo los clastos y solo funcionan los formadores del hueso, mi hueso va a tener calidad? ¿No hemos dicho al principio del vídeo, todo siempre es un ritmo, formo, destruyo, formo, destruyo, formo, destruyo? Si solo destruyo, va mal, pero si solo formo, ¿entendéis que va a ser un hueso que no va a tener calidad? De hecho, ¿qué dicen los estudios científicos? Que cuando hay un consumo prolongado de los bisfosfonatos, está también asociado a fracturas al cabo de unos años. Por tanto, seguramente no vamos a tener osteoporosis por falta de medicación. Y ya para acabar, un simple detalle para como colofón, vemos que nuestro tracto digestivo, cuando tenemos sintomatología digestiva, mi otro socio Néstor Sánchez también nos ha hecho un vídeo explicando ciertas cosas sobre el estómago, sobre el intestino, desajustes en nuestro tracto digestivo, también va a estar asociado a la mineralización y el metabolismo del hueso. De hecho, vemos aquí que pacientes que sufren una proliferación de bacterias en nuestro intestino delgado, lo que entendemos como un SIBO, cuando tenemos inflamación en nuestra barriga, también vamos a ver que la densidad mineral ósea también va a estar disminuida. Por tanto, podemos decir que la salud de mis huesos también va a depender, aparte que os he explicado de la microbiota, de toda la salud de mi tracto digestivo. Parece ser que sí. Por tanto, simplemente en este vídeo entender cómo la osteoporosis no es simplemente un déficit de calcio, sino que la osteoporosis va a depender del entorno que le damos al hueso, de nuestro propio metabolismo, y solo os he hecho una pincelada de varios ítems que pueden tener que ver con la salud del hueso. Por tanto, espero que os sirva, espero que este vídeo os haya gustado y os sirva para poder entender mucho desde los pacientes que tratamos o incluso los propios pacientes, las propias personas que sufren osteoporosis, tener más vías para poder tener más salud del hueso. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.